Buenas y bienvenidos a Tarisland, un MMO que ha salido hace muy poquito, más en concreto el día 21 de este mes, y he empezado a jugar hace nada. Estoy a nivel 17, pero me apetecía traer primeras impresiones de este juego. Ya os digo que en estos vídeos simplemente pretendo pues enseñaros durante un ratito este juego, por si os apetece probarlo y demás, pues por lo menos ver las clases que hay disponibles, haremos alguna mazmorra a poder ser, me daré una vuelta por el mundo y os enseñaré un poquito pues las cositas que he ido viendo a lo largo de estas, creo que han sido 2 horitas o algo así de juego, muy poquito, pero para un primeras impresiones da para bastante. En fin, cuando vamos a crear un personaje nos aparecen aquí un montonazo de opciones. Debo decir que las intros del personaje no las podemos ver, pero tienen animaciones bastante guapas. Es que yo justo las he acabado de ver ahora para hacer testeos y comprobar que se escuchara bien y demás. Y bueno, ahora parece ser pues que ya no lo hacen. Pero bueno, tenemos por aquí al típico guerrero que puede ser tanque también. No tengo claro si también lo podrás hacer DPS, yo supongo que sí, porque va con dual de espadas, así que supongo que podrá hacer la función de daño ya que lo pone aquí, pero no estoy seguro. Aquí tenemos a la maga, la cual es la que me he creado, una maga de fuego que está bastante guapa, la verdad. Después tenemos por aquí el sacerdote para curar, está muy bien también. Guardabosques, que es la típica pues cazadora, que en la animación salía con una mascota. No sé si la tendrá, yo supongo que sí, pero no lo sé. Aquí tenemos el bardo, que es sanador daño también. Aquí tenemos el luchador bárbaro, que será como el berserker típico. Aquí tenemos el paladín, el cual es más tanque que otra cosa. Aquí tenemos al pícaro, al espadachín de sombras, se llama aquí. Y aquí tenemos a la nigromante fantasma, que invoca tótems y hace cositas así. Tiene buena pinta, la he visto por el mundo y está bastante guapa. Pero bueno, nosotros vamos a ir con la maguita, que he desbloqueado la segunda rama, la de fuego. Al principio empiezas con una de hielo, que mojas a los enemigos y los congelas, y después ya desbloqueas pues lo que viene a ser la otra rama, que de hecho os voy a enseñar. ¿Eran habilidades? No, era en personaje, sí. Atributo actual, llama. Y después, ahora no recuerdo dónde estaba, la verdad. ¿Era aquí? Sí, aquí, que podemos poner la escarcha o la llama. Yo voy a ir con la llama porque me apetece, es lo que he desbloqueado hace poquito. Aquí tenemos un arbolito de talentos, el cual iremos desarrollando, aumentando pues el poder de nuestras habilidades, que eso está muy bien. Y aquí vamos desbloqueando pues distintas habilidades también conforme vamos subiendo de nivel. Lo cierto es que este juego tiene muchas, muchas cositas pues que desbloquear y que hacer. Por lo pronto yo tengo que alcanzar el nivel 20 y también hacer esta mazmorrita de aquí. Así que voy a darle a entrar en la mazmorra, vamos a buscar un grupo para ir con más gente y vamos para allá. Acabo de cambiar a la rama de fuego, así que todavía no sé muy bien cómo utilizarla. Vamos, directamente no sé jugar, en pocas palabras. Bueno, mientras esto busca, os comento. Tenemos la típica bolsita donde guardamos pues todas las cositas que vamos looteando, obviamente. Aquí tenemos un montón de cosas, entre títulos, reputación, que esto cuanta más reputación tenemos, pues podemos comprar cosas en la tienda que son bastante útiles, y tenemos un montonazo de cositas. Por el mundo tenemos bastantes misiones. En fin, y ahora vais a ver el combate, que es lo que más me ha gustado. Es un combate bastante dinámico en el cual estamos en constante movimiento. Y está bastante guapo por eso, porque es un combate en el que no estás quieto en ningún momento. Y eso hace pues que estés ahí todo el rato moviéndote, siendo súper dinámico. A ver, bueno, pegó bastante, debo decir. Tornado de fuego, boom. Aunque no estoy haciendo mucho daño, ¿eh? Estoy bastante flojete, la verdad. Estoy flojete. Con el escarcha antes creo que hacía más. No lo sé, ahora mismo voy muy atrás. Estoy con 36 de poder.
Y el tema va a estar complicado. Bueno, vamos allá. ¡Adiós! Me he puesto el escudo por si me reventaba. Y creo que he hecho bien. Bueno, los bosses tienen distintas mecánicas. Este, por ejemplo, nos convertía en ovejas y teníamos que huir de un bicho que él invoca. ¿Veis? Y nosotros ahora pues tenemos que huir para que no nos pille nuestro lobo. Así que simplemente, pues bueno, escapamos de él. Hemos de aguantar aquí 15 segunditos, que lo que me mola de este juego es que te lo indica todo, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos... ¿Ha palmado? ¿Se lo han cargado? Creo que sí, ¿eh? Hostia, que me pilla. Lo que ha faltado, tú. Lo que ha faltado para que nos reventaran, ¿eh? Bueno, nos tiramos el burst. Hacemos esto y esto. Voy a tirarme el escudo para ayudar al healer, que eso siempre viene bien. Y madre mía, lo estamos faseando enseguida. Yo creo que es que hay alguien que está súper hinchado, ¿eh? Porque no veas, esto no es normal que lo faseemos tan rápido. Vale, ahora nos tenemos que cargar a las pesadillas. Y proteger a la niña. Y ahora cuando acabe la mazmorrita vais a ver la cantidad de cosas que hay. O sea, para equiparte y demás, fijaos cuántas piezas de equipo hay. Esto es una locura. Para equipar a tu personaje, vamos. A ver. Pum, pum. Ponemos esto. Nos tiramos el escudo de nuevo. Nah, he explotado. Explotadísimo. Mira qué bien, nos ha salido un collar mejor. Nos lo equipamos. Ahí está, y ahora tenemos 40 de poder. Ya os digo que el combate es muy dinámico. Tú targeteas y a partir de ahí ya te vas moviendo y vas tirando habilidades. Me recuerda bastante, por ejemplo, al WoW. Me recuerda mucho. Por eso, porque targeteas al que quieres. Y te pones ahí a esto. A reventarlo sin más. Y ya os digo que esta es la primera mazmorra. Dificultad élite, que está la dificultad normal, la élite. Y la otra dificultad. Creo que se llamaba dificultad mítica. Ahora no lo sé. Ahora no sé si era dificultad mítica, pero vaya, que hay más de una dificultad, que eso siempre está guay. Y de hecho, hay como un torneo de PvE para hacer mazmorras y demás. Eso a mí me ha interesado bastante. Mira, ¿habéis visto eso? Nah, o sea, esto no es normal. Nos ha tocado con alguien que va flying. 13.000 de vida, tiene casi el doble de vida que yo. Ese va muy hinchado, ¿eh? Pues creo que no llego, ¿eh? Uf, lo que ha faltado. Creo que me ha teletransportado dentro y todo. Por cierto, sí, mira. Lo iba a decir, en plan, se pueden clicar las habilidades. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Esos orbes hay que hacer algo con ellos? No los puedo targetear ni nada, supongo que no. Vale, lo que hay que hacer es no comértelo. Vale, hay que romper esa prisión. Si pillan a alguien. Es facilito de jugar, por cierto. No tienes que calentarte mucho la cabeza. Como podéis observar, tienes que esquivar, ¿eh? No os penséis que os podéis quedar quietos, no. Tenéis que hacer cositas.
Tienes que estar en constante movimiento todo el rato. Y demás. Y no salirte del rango, que eso me pasa a mí mucho. Que aún no controlo el tema del rango. Vale, rompemos esto. Me tiro esto. Es que la mecánica que hay que hacer aquí no sé cuál es. La verdad. Yo estoy intentando esquivar todo. Y meter daño. Pero es difícil, es complicado. Cuidado. Vale, presión fuera. A ver, la mecánica clara que estoy viendo es que hay que romper la prisión. Vale. Reventado. Hay lore, obviamente, pero no os voy a mentir. No tengo ni idea del lore. La verdad. No tengo ni idea. ¡Ojo! Otro objeto que me mejora. Esto es normal. O sea, la anterior dificultad me la hice hace poquito. Y ahora toca mejorar. Cualquier objeto que salga me va a mejorar seguro. Yo creo que pego bien, ¿eh? No me veo pegando poco, la verdad. Comparado con lo que pegaba antes con escarcha, claro. ¡1100! ¡Wow! He pegado fuerte ahí y me gustaría saber por qué. ¿Qué es esto? 100% más de daño crítico. ¿Y por qué se me ha puesto eso? Nah, me tengo que leer bien las habilidades. A ver, ¿han hecho esto? Creo que es un buffo que se me ha puesto antes. Por algún motivo. Este boss no me he pegado con él. Antes arriba... Ah, no, sí, sí que me pegué con él. Se me había olvidado ya. Sí, sí, sí que me he pegado con él. Disculpa que no esté comentando mucho del juego, pero es que ahora mismo estoy centrado en hacer la mazmorra. Lo cierto es que yo ya quería un juego así, ¿sabéis? En plan, en el que me meto y simplemente, pues, juego y ya está. A ver, nos tiramos esto para ayudar al healer. Perfecto. Bueno, la que nos ha metido. De momento. Hemos de esquivar. ¡Coño! ¿Qué está pasando? Resiste al vacío. Vale, todos juntitos, supongo. Fijaos que ahora tenemos el rayito y no tenemos que acercarnos a esto, a nuestros compañeros, si no les haremos daño. Tiene mecánicas, esto. Parece que no, pero tiene sus cositas, ¿eh? Me han puesto un buffo de celeridad que flipas. Get away from teammates.
Ahí va la bolita del suelo, tú. Lo he visto tarde. Cuando he visto la bolita ya me estaba reventando. Vale, las bolitas del suelo, cuidado, y esas áreas también, ¿no? Perfecto, nivel 18. Nuevas botitas, bueno, botitas, pantalones. Y fíjate, yo he hecho 11.000. Bueno, poquito, la verdad, poquito. Pero para ser la primera vez con el mago, yo creo que está bien. Con la maguita. ¡Ojo! Me han dado un cofre extra. Sí. Recursos comerciales. A ver. Yo lo abro, a ver. Bueno, pues ni tan mal. No ha ido mal la mazmorrita. Uepa, vamos a salir. Vale, pues ya habéis visto cómo son las mazmorras. Que ya os digo, hay una dificultad superior todavía a esta. Y bueno, se nota. Ya me han dicho mis amigos que lo han jugado, pues que se nota bastante. Por otro lado, este es el mapa del mundo. Y actualmente, pues, es así de grande. Os comento, si no podéis subir más de cierto nivel, porque claro, yo no sé cuándo vais a ver este vídeo, pero os lo comento para que lo sepáis. Están desbloqueando el contenido poquito a poquito. Ayer, día 21, solo se podía subir hasta nivel 20. Y ahora creo que solo se puede subir hasta nivel 26. Y van a ir desbloqueando, pues, las distintas cositas, los distintos topes, vaya, a lo largo del tiempo. No sé si cada día o cada cuánto tiempo, pero bueno, que poquito a poquito van a ir desbloqueando todo esto. En fin, aquí tenemos lo de las profesiones, que también, como buen MMO, hay profesiones. Tenemos la forja, que esto es obviamente pues para crear el equipo, todo el set, todo no, ¿verdad? Guantes, yelmo, bombas, cofres de herramientas. Después tenemos aquí las joyas, que son pues lo obvio, ¿no? Los collares, los anillos, los sellos. Por aquí tenemos el sastre. ¿Que qué diferencia hay? Ah, vale, el sastre hace botas, guantes y pantalones. Y el herrero hace pecho, guanteletes y yelmo, ¿vale? Y el alquimista hace las pociones. Pociones con bufos. Bueno, yo no sé qué profesión voy a aprender, la verdad, me lo pensaré bien. Pero normalmente el alquimista es el que más profit le vas a sacar. Porque vendiendo pociones normalmente te sacas bastante pasta. Vamos a ir a hacer algunos eventos de estos de reputación. Tenemos por aquí bastantes misiones que hacer. A ver. Voy a teletransportar a la tribu, que por cierto aquí hay teletransportes. Así que al haber teletransportes, lo que os decía, pues nos vamos a mover por el mundo bastante rápido. Aún siguen los tutoriales. Esto muestra clasificación de exploración del mapa. Que aquí este juego también te invita a explorar el mapa, conseguir pues los coleccionables... Podríamos decir que sí, ¿no? En fin, a descubrir el mapa, conseguir pues todos los objetivos que hay en él. Y también hay bastantes misiones secundarias y cositas que hacer, así que creedme que lo que es aburriros, no os vais a aburrir. Lo que yo no sé es los eventos de reputación. ¿Cómo se hace? Ah, vale, evento de reputación, aquí está. Vale. Vamos a teletransportarnos para allá. No sé ni lo que tengo que hacer, honestamente, pero bueno, vamos a hacerlo. Por cierto, este juego también está para móvil, que de hecho es un juego que está pensado para móvil. Por cierto, hay monturas, también hay mascotas, hay skins, un montonazo de cosas. Que ya os digo, no quiero tampoco saturaros a información, pero vaya, aquí también hay skins y cositas pues que podéis pillar
en la tienda, en el mercado, algunos se consiguen con logros, que de hecho esta skin está guapísima y es con logro, no sé qué es lo que hay que hacer, bueno, por lo que hay que hacer son un montonazo de cosas, pero poquito a poquito ya iremos haciendo. Por cierto, estoy en Europa 3, por si a alguien le interesa saberlo. Ahora mismo estoy jugando 4 ratos cuando me apetece, pero oye, si al final le doy fuerte, pues os lo haré saber, traeré más vídeos y de todo. Ahora de momento estoy un poco en fase de probarlo y ya está. Entonces, pues eso. De momento lo estoy probando. Si veo que me mola mucho, pues ya iremos viendo. Fijaos que hemos subido de nivel y ya podemos darle pues a más habilidades, obviamente. Tornado de fuego. Nah, me gusta más esta. Que es esto. De carga. Vaya, que hace mucho daño. Y ya está. Venga, vamos para allá. A ver qué tenemos que hacer aquí. Equipo de entrega. Devuelve la perla. Ah, tenemos que conseguir perlas. ¿Qué es esto de aquí? Que brilla. ¿O cómo va esto? A ver. Mira, están pillando cosas, ¿eh? Uy, pero qué. Ellos del suelo están pillando cosas, pero yo no. A ver. ¿What? Si yo no veo nada en el suelo. A ver, hemos de regresar con 10 perlas. Vale. Ahora sí. Vale, pues simplemente tenemos que interactuar con el suelo, matar bichos para hacer las misiones y eso. Vale, tremendo. Como pega, ¿eh? Nuestro uno pega bastante. ¿Cuántas perlas tengo? ¿Las tengo en el inventario? No. Ahora haré un viaje. Y bueno, sí que es cierto que gráficamente no es tampoco ninguna barbaridad de juego, pero oye, a mí al menos me mola bastante y es bastante entretenido. Aparte es lo que os digo, para hacer contenido con más gente está guapo porque es mucho de hacer mazmorras, al menos de lo que se está viendo ahora al principio. Hacer mazmorritas y cositas así. Entonces, pues bueno, de momento a mí me está gustando bastante. Y ya me pondréis en los comentarios qué os parece a vosotros. Toma, nivel 19. Es que ahora mismo se sube rapidísimo de nivel, la verdad. Se sube rapidísimo. Vale. Acerca de la llave del cofre. Vale, parece que tenemos que abrir el cofre de alguna manera. Parece que la llave cayó en la playa. Ah, vale, entonces tenemos que buscar la llave para abrirla. Bueno, como podéis observar, por todo el mapa tenemos bastantes eventos, puntos de referencia. Tenemos también pues, que explorar y también hay jefes de mundo, que lo acabo de ver ahora. En fin, a mí me está gustando bastante. Es free to play y una cosa que me daba un poquito de miedo era pues que al ser un juego de móvil, pues claro, yo tenía miedo de que fuera en plan pues muy gachapón, ¿no? Gachapón o de microtransacciones y esas cosas. Ya veremos, es muy pronto para dar un veredicto, pero sí que es cierto pues que de momento no tiene pinta de que vaya a ser pay to win o cosas así, pero ya veremos porque ha salido literalmente hace un día, así que todo se puede ir a tomar por culo en un momento. Todo se puede ir en un momento a tomar por culo, la verdad. Pero lo que me estoy fijando yo es que matar enemigos, así en plan por el mundo, como que no te da experiencia, ¿no? Al menos es lo que estoy viendo. Matar enemigos no te da nada de experiencia, que es algo curioso, la verdad. Porque normalmente
En todos los MMOs consigues experiencia por cargarte a los bichos, pero en este no. En este premia hacer los eventitos y las cositas diarias que te vayan poniendo. A ver, es un cambio y está bastante guay. A mí de momento todo en general me está gustando. Lo único que no me gusta es estar limitado en plan, pues que llega a cierto momento y te dice, bueno, no puedes subir más de nivel y ya está. Entonces, pues bueno, eso a mí no me termina de gustar, pero bueno, imagino que poquito a poquito pues ya irán metiendo el juego al completo. Supongo que ahora también estarán testeando lo que viene a ser posibles bugs y posibles cosas. Me estoy fijando que también los enemigos suben con tu nivel. Así que eso está bien. Que los enemigos escalen contigo está muy, pero que muy bien. Porque si nos catacalan contigo, tienes que moverte de arriba y abajo por todo el mundo. Y bueno, es un poquito coñazo, la verdad, si tenemos que hacer eso. También hay recompensas diarias por conectarte. En fin, este juego premia mucho, pues fíjate, estas cosas. Premia el conectarte, hacer tus cosas diarias. Te dan experiencia para subir de nivel. Ya estoy a nivel 20, por cierto. Nada, si es que, ya os digo, lo que me mola es eso. Que te metes aquí un ratito. Y poquito a poco lo haces todo. Está guay. A ver, estoy cargándomelo porque me pone que es de misión. Supera el salón universal una vez. Aprendes sobre el rango militar. Ah. Ah, mira, pues también hay como rangos. Porque aquí hay PvP también. Campos de batalla. Aquí está emparejamientos. Subes de nivel y te dan monedas de plata. Premio de gloria. No, si es que hay un montón de cosas, gente. Hay un montonazo de cosas. Con que os quedéis en las clases que hay, que hayáis visto un poquito el combate, las mazmorras y todo lo que os he contado, yo creo que ya es más que suficiente como primer contacto. Ya os digo, no quiero taladraros la cabeza de información. Yo creo que es mejor que, si llegados a este punto, os gusta lo que habéis visto, pues simplemente entrad y jugad. Ya está, sin más, lo probáis. Y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y si veo pues, lo que os digo siempre, ¿no? Que os gusta el juego y demás, pues lo traeré más al canal. Y desde luego que yo voy a seguir jugándolo, al menos de momento. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos pronto con más. Chao.